Platícame. Esta carreta es de... del difunto el señor Pablo Saldívar, fue el fundador de aquí del desierto. El desierto. Ah, ok. Y esa carreta era su medio de transporte. En aquel tiempo. Ok. Después, ese es bisabuelo tuyo. Tatarabuelo. Tatarabuelo. Después seguiría tu bisabuelo. Mi bisabuelo, que es el señor Lorenzo Saldívar, esa es su carreta. Esa es su carreta, que también era su medio de transporte. Es papá de tu abuelo, ¿no? Papá de mi abuelo Vicente. Y la de mi abuelo es esa de ahí. De don Vicente Saldívar Ramírez. El que acabo de conocer. Ok, ¿y la tuya? Yo no tengo. No, ¿cómo no? Tienes tu camioneta, güey. Pues ya no Próximamente eres para de allá. carreta. Próximamente esa. No. Son muy latosos los motores Ford de ahora. Mejor una Chevrolet. ¿Quién les da la figura? ¿O ya los compraron con figura? Ya los compraron con figura. El cuate nada más los mantiene, ¿no? El cuate nada más los mantiene, los poda, los riega. Ah, ok. Ahí está el templo. Ese es el templo. Ah, que sí, vamos a poder entrar. ¿Sí? Sí. Ahí está la Suburban de Samuel. Oh, dicho Samuel, nada le parece. ¿Por dónde veo ver? Un huevón. Y si vamos a pasar los Hacemos entrar espacios. sombrero y todo. No hay aquí nada. Demonios internos. Toma. Sus demonios internos. ¿Y qué hago con esto? Es loción, limpiese sus males. Ya, yo acá. Ah, okay. ¿Y aquí celebran qué? Aquí sí se puede decir que sí. Aquí alabamos a Dios. Lo que tiene la Virgen de Guadalupe, que se supone que es católica, pero aquí no es católico. No, estas son iglesias trinitarias marianas. Ok, la bandera de México. El sol de justicia. ¿Cuál es aquel? El sol de ¿Le justicia. puedo tomar un Claro que acercamiento? sí. Aquí sí. Y aquí está el nombre de la iglesia. Esta es la iglesia patriarcal Urias, el quinto sello. Son iglesias del tercer tiempo. ¿Ese se llama qué? Este es un sitial. Aquí se sientan las materias designadas, por decir, mi mamá es una de ellas. Se sientan y ya se elevan a Dios para que se aposente en su cuerpo, pues, y hable con nosotros. Mi mamá, o sea, son pocas las personas que tienen el honor de estar ahí sentado. El sol de justicia, ¿ese qué significa? El sol es referente viene de las iglesias. El mayor de las iglesias se llama el Hijo del Sol, dicen que es el hermano Juan, por eso el referente es el sol de justicia. Y otra de la Virgen de Guadalupe y esa persona. Bueno, pero ¿quién es? Aunque no sepa el nombre o no lo No, recuerdo. es que no lo recuerdo. Pero es alguien importante. Ajá. Ok. ¿Es que como posito, tiene algún significado o nomás Sí, es? no, eso se les brinda de tomar a los que vienen a escuchar la palabra. Se llama batín, no es agua, se llama batamín. Es muy sabroso, es más sabroso que el agua, se puede decir. ¿Y allá qué es? Porque ese cuando con que la gente tome un vaso de eso, ya se sana porque en todo eso cae la luz de Dios. Todo eso está bendecido por Dios, ¿me entiendes? Y allá ya son... No, acá es para dar curación. Acá se les da curación a los hermanitos, a los que vienen enfermos. Se les da curación espiritual. Aquí se siente una materia, se para enfrente del paciente. Igual, como le expliqué hace rato, se aposentan hermanitos en ellos, o sea, dejan que los tomen las envolturas.
para dar curación. ¿Y si hay algo de algún cuerpo ahí es donde Sí. arregla Es por decir, una si pierna, un brazo? alguna operación espiritual, aquí los aposentos, así, todo es espiritual. No hay nada que te abra, no, todo es espiritual. Ah, Y hay perfecto. gente que sí se sana porque tienen la fe. Ok, depende mucho de la creencia para que, de qué tanto te. Te apegues a eso para que pase, pues. Sí, porque hay gente que viene, no creo, o sea, de nada sirve que O venga sea, y nada, viene por pase. el interés, pero sin la Ajá. creencia, sin la fe. Ajá, o sea, es que Y ahí no jala. hay gente que le puedo decir que es hipócrita, bueno. O sea, nada Ok. más vienen y, no, yo no creo en eso y no se van a sanar, obviamente. Entonces no vengan. Pues sí. Ok. ¿Algún tentafito? Vale. Dime.